nos acompaña ahora nada menos que Marisol Pérez Tello, candidata a la segunda vicepresidencia de la República por Alianza para el Gran Cambio y además candidata con el número 4 al Congreso de la República. Bienvenida, Marisol, gracias por estar en Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan ahora por permitirme poder exponer nuestras propuestas. Bueno, ¿qué medidas van a tomar en el corto plazo para relanzar un poco la campaña del candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué es lo que se ha venido escuchando en los medios últimamente? Nosotros tenemos una estrategia de campaña diferente, que da resultados un poco más a largo plazo. Por ejemplo, con las presentaciones de Miguel Ángel Cornejo, que mañana va a ser en Lima, en el Estadio de San Marcos, a las 6 de la tarde. Vamos a estar en Arequipa, vamos a estar en Tacna, vamos a estar en Ica, hemos estado ya en el norte del país, vamos a Iquitos, a Huánuco, a Huancayo, a Puno, vamos a recorrer el Perú, porque lo que queremos es llenar estadios, claro que sí, pero llenar estadios con un mensaje de esperanza, con un mensaje que le dé a los ciudadanos y ciudadanas una visión diferente de lo que queremos para el Perú. Y lo que queremos para el Perú es ser conscientes que un cambio se ha dado sin el Estado, que todos hemos podido estar un poquito mejor sin el Estado. El Estado no nos ha ayudado, nos ha seguido poniendo multas, nos ha seguido cobrando impuestos altísimos. Hemos sido los peruanos. Hemos seguido quebrando negocios por el 19% de IGB, por costos altos para contratar a la gente en planillas. Hemos sido nosotros, con la imaginación, la creatividad, el trabajo, el esfuerzo, el empuje, las agallas, que hemos enfrentado la falta de seguridad con vigilancia privada, la falta de empleo con negocios pequeños, familiares. Seguridad, rondas campesinas. Campesinas en su momento. Claro. Y eso es lo que, acompañado de un Estado responsable, que es lo que PPK sabe hacer, va a ayudar a contribuir a que ese crecimiento que existe sea para todos y todas, y no solo para un sector privilegiado de la población, sintiendo todos los demás una frustración y una suerte de, a ver, ese crecimiento, ¿por qué no lo siento yo? Y nunca llego al fin de mes, ¿no? Sobre todo ahora que estamos a puertas de iniciar el colegio, nos damos cuenta que la situación para satisfacer necesidades básicas como cuadernos, uniformes, útiles, es muy complicada, ¿no? Entonces, un Estado promotor, un Estado que intervenga en el facilitador, que genere inversión, que genere desarrollo, que dé seguridad, que nos permita un vivir sin miedo, un vivir seguro, ¿no? Donde los ladrones estén en la cárcel, porque no hay delito chico. El ladrón sabe más de derecho penal que un penalista. Usted sabe que si se roba la cartera, no va a la cárcel. Se roba 30 carteras y uno sale de su casa pensando, sube la luna, cierra el pestillo, esconde la cartera, no te peino, hables por teléfono. Y esa vida, en realidad, no tiene calidad. Y no hace diferencia. Y Trujillo, hay algunos lugares donde están con niveles de inseguridad, sí, claro, peores todavía. Arequipa mismo ha crecido mucho. No tienes que tener plata para que te secuestren. Claro. Hoy cualquiera te secuestra. No importa si no tienes plata o si tienes plata, tú no puedes encerrar a tus hijos y a la gente que quieres en una burbuja. Está en riesgo cuando va a comprar, está en riesgo cuando va al parque a montar bicicleta, está en riesgo si sale a patinar. Es ahí donde el Estado tiene que trabajar, dándonos seguridad. El ladrón a la cárcel, no hay delito chico. No a estas cárceles donde se comanda el delito por teléfono y dicen a quién secuestrar. No, las cárceles que te eduquen, donde tengas que trabajar para comer y donde puedas salir a servir a la sociedad y hasta que no lo puedas hacer te quedarás preso. Pues. Pero que nos permita vivir sin miedo, ¿no? Vivir seguro. Yo, o sea, creo que eso es... Digamos, lo que distingue a Alianza para el Gran Cambio, según tu propuesta, digamos, de otras organizaciones que de repente programáticamente pueden estar cerca, como por ejemplo Perú Posible, que ya fue gobierno, Solidaridad, que bueno, tuvo la gestión municipal en Lima, el mismo fujimorismo, por lo que estoy escuchando, es, digamos, demostrar eficiencia mediante un Estado, valga la redundancia, eficiente, competente, con técnicos capaces. Ese es un poco lo que los distinguiría a ustedes de las otras agrupaciones. Pero no solamente con técnicos capaces, Ricardo, y esto me parece que hay que focalizarlo muy bien. El marco de nuestro plan es luchar contra la pobreza y terminar con ella. 3 de cada 10 peruanos o peruanas es pobre. No tiene agua, no tiene acceso a salud y además no tiene la posibilidad de generacionalmente cambiar esa realidad, lo cual es terrible. O sea, ni siquiera tiene la expectativa. Si terminamos con la corrupción, pero terminamos con la corrupción, generamos un sistema impositivo más justo, donde todos paguemos por un poquito, como la chanchita de fin de semana, entonces vamos a poder hacer políticas públicas concretas en educación, en salud, y en función de eso tener un Estado eficiente y responsable. Lo que nos distingue es que nosotros no creemos que 40 genios de Harvard o de Oxford o de Yale van a venir a decir qué necesita el Perú. La receta del Perú es peruana.
La receta de Tacna es distinta a la de Arequipa, es distinta a la de Moquegua, diferente a la de Iquitos, diferente a las necesidades de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades campesinas. Necesitamos entender que el Perú tiene que construir su destino. ¿Y tú crees que PPK, digamos, es un experto en eso, tiene más experiencia que nosotros en eso? PPK nos ha dicho a sus técnicos claro y fuerte, ustedes son mis facilitadores. Ustedes lo que tienen que hacer es escuchar la necesidad de la población y buscar en las soluciones que ellos quieren, ¿cuál es el camino? Más barato, más seguro y más eficiente. La presencia, por ejemplo, de gente exitosa como el señor Acuña, líder del Partido Alianza para el Progreso, que es una de las, digamos, de los soportes de la Alianza para el Gran Cambio, la presencia de Yehude Simos, que fue un exitoso también presidente regional de Lambayeque, la presencia de del sector evangélico liderado por el señor Lai, ¿no es cierto?, y el Partido Popular Cristiano, que es un partido serio, digamos, histórico, que contribuyó a consolidar la democracia, a darle gobernabilidad al país, en fin, debiera ser, pues, un argumento como para que esto se refleje en la intención de voto. Pero no, ¿qué es lo que está pasando? Pero no solo en este eso, momento? Ricardo, la posibilidad que ha tenido un hombre de que personas que representan partidos e ideologías aparentemente distintas tengan un objetivo único, que es el Perú. Y no lo tengan en base a cómo nos dividimos la torta, lo tengan en base a cómo vamos a hacerlo. Ya, perfecto. Todos queremos acabar con la pobreza, pero nadie dice cómo. Y quien lo dice se inventa un 20% del presupuesto nacional en educación, es decir, miente, cuando el 20% se logró hace 5 años. Claro, los electores, el Perú va a cambiar cuando nosotros y los políticos van a cambiar, cuando los peruanos y peruanas no aceptemos la mentira a cambio del voto. Yo voy a votar por propuestas sólidas, coherentes. Pedro Pablo con su vida nos ha demostrado que sabe hacer las cosas, que sabe hacerlas bien, que nunca jamás ha tenido un interés personal, que él podría estar mejor en su vida privada, sin embargo, quiere, después de una vida entregada al país, que se inicia con su padre cuando llega a Alemania a curar a nuestros leprosos. Ha vivido en Huancavelica, en Cusco, en Loreto. Él ha vivido en todo el Perú, pero además ha vivido con su padre como médico de salud, trabajando para los leprosos en San Pablo, en Iquitos. Uh-huh. Y acompañó a su padre, que se tenía que ir en Pequepeque hasta el leprosario. Después vivieron en Cusco, vivieron en Huancavelica, y después en sus gestiones de ministro, en el primer gobierno de Belaunde, fue él quien determinó cuáles eran los recursos hídricos del Perú. Miren, hace 30 años, o sea, él no viene acá con el tema del agua, después de que ya fue presidente no hizo nada, después de que ya fue alcalde y no hizo nada, después de que fue candidato a la presidencia y no hizo nada, porque desde ahí se podía hacer con su bancada. Escribió libros desde esa época. Tiene 30 años trabajando por el agua en el Perú. Sí. No hay en su discurso nada. Ha sido un hombre siempre interesado por el Perú. Que no haya sido su discurso de vida. Y yo creo que esa verdad en su actuación es lo que hace que este hombre se distinga y que líderes de partidos sólidos, unos más que otros, pero sólidos, digamos, más electoralmente representativos, pero muy sólidos, hayan dejado posiciones personales o partidarias y hayan dicho, vamos a apostar por lo mejor para el Perú. El caso del Partido Popular Cristiano, por ejemplo, es emblemático, ¿no? Porque por ejemplo, el PPC pudo haber buscado un futuro de repente más como inmediato. Como una lista parlamentaria. Una lista parlamentaria o de repente con Castañeda Alocio. No había forma. Con Castañeda Alocio no había un proyecto de país, había una cuota de poder. Nada más. Pero no había posibilidad de gobernar. Nosotros cuando hemos hecho alianza con él, y él ha sido un alcalde exitoso ciertamente, y eso no podemos negarlo, con muchos errores como comunicores no aclarados, pero básicamente ha hecho obras. No ha permitido ningún tipo de supervisión ni control. Le incomodaron los regidores que tuvo en su primer gobierno. No tiene capacidad para trabajar en equipo. El equipo que él lidera probablemente solamente. Pero un gobierno, hacer un gobierno era inviable. No tiene esa función. Era inviable. En cambio, ¿y en el caso de Toledo? En el caso de Toledo, bueno, hay situaciones, visiones del país que nosotros no aceptamos, ¿no? Por ejemplo, conductas que deben ser sancionadas, ¿no? Él se fue 5 años del Perú y está muy bien, pero si vas a apostar por tu país, apuesta en serio y sigue trabajando, puede salir, pero fija una residencia en un lugar y sigue trabajando. Yo en realidad no tengo ninguna posición personal contra los planteamientos que se hacen, pero sí cuestiono, por ejemplo, que estén organizando una marcha por las encuestadoras y que no hayan hecho una marcha que sí se merecía hacer por los decretos de urgencia 001 y 002, que tratan de imponer a la Marina de Guerra perder espacios territoriales que geográficamente están ubicados para garantizar la seguridad del país, que tocan territorio indígena sin haber aprobado la ley de consulta previa, la ley forestal, que tampoco ha aprobado la consulta previa, simple y llanamente por un interés.
Y que frente a esto, que afecta a todos los peruanos, porque son 33 proyectos donde van a tener que haber inundaciones masivas y miles de familias se van a quedar sin casa, no veo ninguna marcha. Pero sí va a haber una marcha por las encuestadoras. Yo defiendo la libertad de expresión. Soy quien más la defiende y creo que las encuestadoras tienen que hacer su trabajo y hacerlo bien. Pero hacer una marcha. No lo consideras prioritario. Yo considero que es populista. Populista. Considero que es demagógico, considero que es para la foto y considero que no es serio. Porque eso me demuestra que cuando tengamos que preocuparnos por el BRAE, si hay algo que me dé más prensa, voy a dejar a los soldados que están yendo a morir sin preparación y sin implementos por la foto. Entonces hay que tener claras las prioridades del país. Las prioridades del país no van por las prioridades de un candidato. Son las prioridades del país que además tiene otros requerimientos. Y yo por eso hablo de seguridad, porque siendo uno de los pilares fundamentales, es algo que yo voy a incorporar en la agenda al Parlamento ahora que postulo con el número 4, además de la vicepresidencia, porque creo que no hay derecho a que uno viva asustado y que eso no dependa de cuánta seguridad puedas pagar. La seguridad privada, Ricardo, duplica a la seguridad que el Estado paga, o sea, la policía. Pero nadie sabe si ese señor que está cuidando su casa, ese vigilante privado, tiene antecedentes penales o antecedentes policiales o ha venido a robar en otro barrio. O sea, no puede ser que no se pueda organizar la vigilancia privada para que por lo menos haya un curso para vigilantes privados que les enseñe a defenderse y que siendo un trabajo espectacular, tú puedas tener un hombre que cuida tu casa y que de repente no te está arreglando y es el que le pasa el dato a otro para que se metan y te asalten. Ahora, el tema de solucionar el problema de la seguridad en el país pasa también por una reforma radical, creo yo, y te pregunto, de la Policía Nacional, que lamentablemente en la mayoría de los casos, tenemos que decirlo, está pues invadida por la corrupción. Se sabe que una de las instituciones en las que menos creen los peruanos, a diferencia de Chile, por ejemplo, con el Cuerpo de Carabineros, que es una institución emblemática en la cual los ciudadanos en Chile se identifican y creen, es lamentablemente la Policía Nacional. Entonces, ahí, digamos, tomándote un poco textualmente las palabras, más allá de las cuestiones políticas o la fotografía, una de las cosas que es una necesidad imperiosa en el país es reformar radicalmente la policía. Pero no solamente eso, un hombre no puede trabajar 24 horas o 48 horas seguidas con un arma porque pierde capacidad de control. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Claro. Fuera de los horarios que son criminales, los sueldos que son ofensivos porque entonces, los policías exponen su vida todos los días. Pero que no justifica la corrupción. Absolutamente. La corrupción no tiene nunca justificación. Nunca justifica. El corrupto tiene que estar en la cárcel. Ahí no hay excepciones. De donde venga, de qué institución venga, no importa. ¿Cómo van a reformar la policía? Ahora, yo soy profesora, he sido muchos años profesora de la Escuela de Oficiales de la Policía y he hecho esta pregunta muchas veces a jóvenes que estudian todo el día, y que entran para servir al país. ¿En qué momento pierden la conciencia de servicio, que es lo que los lleva a ser policías? En el mismo momento en que los estudiantes de derecho pierden la conciencia de que la COIMA no debería ser parte de la administración de justicia. Yo creo que el país va a cambiar en las aulas universitarias o en los centros de formación, pero que eso tiene que ir acompañado de una serie de medidas que por el momento me den seguridad hoy, porque estos oficiales que van a salir dentro de 10 años diciendo, mira, probablemente algunos hayan caído en la corrupción, pero si yo te veo, aunque seas mi coronel, yo te voy a denunciar. Que tengas las agallas y la seguridad de que no va a haber protección internamente, que el Poder Judicial va a actuar con celeridad, que no van a haber sanciones en el momento en el que tú tengas que ascender. Pero adicionalmente a eso, hoy hay que solucionar problemas, Ricardo, porque los niveles de violencia han llegado a un extremo en el que lo que haces es que la gente se quiera ir. Hay que solucionar las cosas urgentes. Urgentes. Y las modificaciones urgentes sí pasan por un tema legislativo. Lamentablemente a veces lo urgente no deja tiempo para lo necesario. Pero es que la reforma tiene que ir en paralelo. Tiene que ir en paralelo. Pero de reformas del Poder Judicial estábamos hablando. Habrá decisión política con PPK. Mira, Pedro Pablo, y acá también hablo en primera persona, es un hombre decidido. O sea, yo soy una mujer que cuando se propone algo llega hasta el final. Y si tengo el compromiso de trabajar por la seguridad es porque creo que lo único que falta es ganas de hacer las cosas. Que proyectos, estudios, análisis hay hace años. Lo que pasa es que no hay las agallas de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer. Somos uno de los países más estudiados con los excelentes diagnósticos, pero lo que nos falta es gerencia. El Banco Mundial ha metido miles miles de dólares en estudios de todo. Y nadie tiene las agallas porque el interés de la cooperativa tal, de la empresa no sé cuántos, de los Oviedo, de los Gloria, un momentito, a mí no me importan los Oviedo ni los Gloria, a mí me importan los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores? Ya después tus intereses, mira cómo los arreglas tú. Marisol, el tiempo nos va ganando. Yo te quiero hacer dos preguntitas. Te rogaría, digamos, cierta capacidad de síntesis, porque a ver, pues tiramos de la edición. Hagamos el intento, sí.
De cara a la problemática de la macrorregión sur, que es la que ya básicamente nos está viendo en este momento. Mi tierra, Tacna. Acá, bueno, sí, quiere decir, el tema energético, el tema del gas. Terrible, ¿ya? Terrible. Digamos, ahí hay que cambiar, digamos, algunos conceptos, algunos parámetros, algunos contratos, no unilateralmente, si fuera necesario. Ya. ¿Cuál es la posición de Alianza para el Gran Cambio frente al tema energético? Y frente específicamente frente al tema del gas y el problema del agro en las zonas altoandinas de nuestro país, del sur. Respecto al gas, es bien claro. Primero, satisfacer la demanda interna. Y una vez que se haya logrado satisfacer la demanda interna, por supuesto con un plus en caso de cualquier situación extrema, se puede exportar. Solo habiendo logrado satisfacer la demanda interna. Esa es la primera cosa que Pedro Pablo ha hecho pública. O sea, tú no vas a exportar. Y eso está medianamente garantizado con dudas. Hay que tener esa seguridad. La segunda, en el tema del agro, es muy clara. Si nosotros no arreglamos el problema energético, el problema del agua, perdóname, en Tacna y en Moquegua, dentro de 10 años la situación va a ser muy grave. Necesitamos formar macroregiones que quizás, para temas muy puntuales, como el problema del agua, tengan que estar unidas en un concepto común de una necesidad básica que hay que satisfacer. Y en el tema del agro, que es el que nos va a sacar de la situación de pobreza en la que nos encontramos 3 de cada 10 peruanos, hay que preparar, hay que capacitar, hay que entregar semillas. ¿Por qué fracasa la reforma agraria? No solo por el concepto, fracasa porque no se capacita el campesino. Y hoy estamos haciendo lo mismo. ¿Promoverán la asociatividad? Pero por supuesto, pero no solamente la tienes que promover, tienes que generar los mecanismos para que... La asociatividad la ofreció este gobierno a través del 10 y no la hizo. Y no hay otra forma. Nosotros tenemos un ejemplo en Nepeña muy interesante, que es en Chimbote, donde se han asociado todos los del pueblo de Nepeña y San Jacinto, ya no ahora, pero en esa época, para sembrar cebolla. Y poder exportar una cantidad que sea interesante. Pero claro, todas las trabas que hay, que pone el Estado para realizar una operación de esta naturaleza, terminan haciendo que esas asociaciones se quiebren. Entonces, se necesita fomentar el crecimiento económico en grupo. En la parada se está haciendo un trabajo muy interesante asociativo de reunir los fondos necesarios para poder comprar mercados. En Lambayeque, en Chiclayo, están comprando un mercado las personas con capacidad diferenciada. ¿Por qué? Porque unidos podemos hacer muchas cosas. De acuerdo. En una oportunidad le preguntamos a PPK sobre la posibilidad de, digamos, modificar o revisar los contratos del gas. Y él dijo, eso fue a mediados del año pasado aproximadamente, él dijo que todo era posible. Sí. Él dijo, es posible, sí. O sea, todo es posible. Los contratos los firmé yo, fui ministro de Energía y Minas, que durante mi gestión, etcétera, etcétera. Todo fue legal, todo fue correcto, fueron mediante resoluciones supremas. Sí. En fin, hubo una serie de cosas que no se preveyeron en su momento, no había forma, en fin. ¿Compartes ese punto de vista? Yo creo que en lo que no podemos hacer de ninguna manera es romper compromisos, pero renegociar. Además, todos los contratos tienen siempre alternativas para ampliar el contrato, para hacer una cláusula adicional, para hacer una modificación contractual, pero siempre, nunca unilateralmente, ¿eh? Porque yo creo que eso quiebra al Estado. Creo que venir y anunciar que vas a terminar con todos los contratos lo que hace es espantar la inversión privada. Y sin inversión privada no hay crecimiento, el Estado no tiene capacidad de generar esa inversión privada. Entonces necesitamos que la inversión privada se sienta segura. Y así como tú negocias tu contrato de alquiler, te empiezo pagando 1,000, pero resulta que la zona se pone bonita, hay parques, hay más movilidad, entonces yo te digo, mira, tienes que pagarme un poco más, tú negocias porque te conviene y porque todos ganamos y todos estamos bien. Pero si viene el Estado y dice, de ahora en adelante todos los contratos suben al doble, simplemente nadie va a comprometerse en un país en el cual la palabra, que en el Perú lamentablemente a veces vale tan poco, no tiene valor. La palabra del Estado está puesta en contratos. Esos contratos se respetan y se modifican si es necesario, de mutuo acuerdo. Y yo te aseguro que con las ingentes cantidades de ganancia que está dando el Perú con materia prima, que debiéramos de producir y convertir en tecnología, o sea, de poder darle valor agregado, con tecnología. Es otro reto en la macrorregión sur. Pero por supuesto, y no solo en la región sur, en todo el Perú. En todo el Perú, claro. O sea, si nosotros no le sumamos a nuestra materia prima tecnología, vamos a terminar a quedarnos en cero, haciendo que todos los países crezcan y nosotros nos quedemos chiquititos porque no somos capaces de hacer lo que ha hecho Máximo San Román, nuestro primer vicepresidente. Máximo le exporta a Estados Unidos máquinas para hacer pan. Máquinas para hacer pan, efectivamente. Sí, lo sabemos y lo conocemos además. Una última preguntita. A ver. Para subir en las encuestas, de alguna manera en las próximas semanas, ¿se enfrentarán directamente a algún candidato? ¿Tienen alguna estrategia? ¿De repente Keiko? ¿De repente Castañeda? No vamos a enfrentarnos a un candidato, vamos a enfrentarnos a la mentira. ¿Ya? Y vamos a enfrentarnos a la mentira con la verdad.
Y si esto, que creemos que es lo que el peruano y peruana que me está escuchando y que escucha tu programa y que en general va a votar el 10 de abril, quiere. Y vamos a demostrarle a los políticos tradicionales que la mentira no es más una herramienta electoral. O sea, vamos a ganar con la verdad. De acuerdo, muchas gracias, muchas Marisol Pérez Trejo, por tu participación. Quiero recordarles que es candidata a la primera vicepresidencia por Alianza para el Gran Cambio y va con el número 4 al Congreso de la República por el Departamento de Lima. Y eres tacneña, ¿no? Y soy tacneña. Bueno, ok, muchísimas gracias. Muchas gracias y saludos. Amigos, regresamos en breve. Estaremos con Pedro Morales, gerente general del AMPE y además candidato al Congreso también. Regresamos.